Tengan todos un cordial saludo, soy el profe Edinson.net y durante el desarrollo de este video tutorial ten por seguro que aprenderás a calcular el volumen de una esfera paso a paso. Entonces vamos a calcular el volumen de esta esfera donde nos dicen que la longitud del diámetro es igual a 18 centímetros. Te comento que para calcular el volumen de una esfera debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, donde el volumen es igual a 4 por pi por el radio al cubo dividido 3, donde pi equivale a 3.1416 aproximadamente, pero en este caso solamente voy a trabajar con dos cifras decimales, es decir, con el número 3.14 o 3.14. Pero si te das cuenta, no conocemos el radio. Nos han dado el diámetro. Y recordemos que el diámetro corresponde al doble del radio. Esto quiere decir que el radio corresponde a la mitad del diámetro, es decir, 9 centímetros. Entonces lo que debemos hacer es reemplazar tanto el valor de pi, y la longitud del radio en la fórmula del volumen y resolver las operaciones indicadas. Entonces decimos que el volumen es igual a 4 por pi que equivale a 3.14 o 3.14 ya que estoy trabajando con solo dos cifras decimales. Por el radio al cubo, es decir, que el radio lo debemos multiplicar. Tres veces, ya que en la potenciación el exponente me indica cuántas veces debo multiplicar la base. Como el exponente es el 3, quiere decir que el radio lo debo multiplicar tres veces. Anteriormente dije que el diámetro corresponde al doble del radio. Eso quiere decir que el radio corresponde a la mitad, es decir, 9 centímetros. Y 9 centímetros por 9 centímetros por 9 centímetros es igual a 729 centímetros cúbicos. Todo esto dividido 3. El paso a seguir es resolver la multiplicación que está en el numerador. Entonces decimos que el volumen es igual a. 4 por 3,14 es igual a 12,56. Y 12,56 por 729 centímetros cúbicos es igual a 9.156,24 centímetros cúbicos. Pero 9.156,24 centímetros cúbicos dividido 3. Y lo último que debemos hacer para calcular el volumen de esta esfera es resolver esta división o cociente. Entonces decimos que el volumen es igual a 9.156,24 o punto 24 centímetros cúbicos dividido 3 es igual a 3.052,1 centímetros cúbicos aproximadamente. ¿Por qué centímetros cúbicos? Porque recordemos que la unidad de medida de volumen es el metro cúbico, pero como estamos trabajando con la unidad de longitud centímetro, obviamente que la unidad de volumen debe ser centímetros cúbicos. Entonces podemos concluir que el volumen de esta esfera cuyo diámetro es igual a 18 centímetros, es igual a 3.052,1 centímetros cúbicos. De esta forma es que se calcula el volumen de una esfera cuando conocemos la longitud del diámetro o el radio. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le des me gusta y compartir con tus compañeros de estudio para que de igual forma gocen de este video tutorial. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, y recuerda quién talo fue, el profe Edinson.net.